El gustazo de estar compartiendo esta edición desde Florín para todo el país, con los temas vinculados con el sector productivo a lo largo de estos 60 minutos de información. Centrando la atención hoy en el establecimiento lechero de la familia Noya en la zona de Capurro, una jornada de Conaprole, muy interesante lo que fue la recorrida por ese predio. Vamos a estar hablando con los protagonistas, con Gloria, su hijo, con los técnicos, con algunos de los funcionarios, la gente de la cooperativa, y mucho para compartir. Con las primeras heladas que se han dado en estas últimas horas, en este viernes, bueno, hemos visto imágenes, ahí teníamos la imagen de la zona de San Jerónimo que nos alcanza Alexis Castellini, por ejemplo, Danilo Fleita desde la zona de Tala de Castro, imagen que nos llegaba también desde la zona de Monzón, departamento de Soriano, de la helada. La primera helada entonces de este 2024, con este mundo de agua que estamos teniendo, que está imposibilitando la cosecha de los cultivos de verano, las hojas, fundamentalmente aquí en la zona, imposibles de cosechar. Es todo barro en las chacras, ¿no? Se meten los tractores, se meten las cosechadoras y después difícil para sacarlas también. A veces vemos imágenes de 3, 4 tractores enterrados y camiones, en fin, volcados. Toda una situación caótica para aquellos que han tratado de sacar la producción, hacer los silos también de sorgo, maíz, que han quedado pendientes estos días. Y la implantación de los cultivos de otoño que está quedando muy para atrás, ¿no? Muchos verdeos que lamentablemente no se han podido hacer, las praderas ni que hablar, la pradera, hay gente que está pensando en hacerla en la próxima primavera, pero ya no sé, quizás más de agosto no se podría, agosto, septiembre, ahí es la fecha que se podría implantar la misma. Comenzamos con mucho de lechería fundamentalmente en esta edición. Y estuvimos en el establecimiento de la familia Noya en la zona de Capurro de la sucesión Walter Noya. Allí, bueno, con Gloria, con su hijo Leandro, que está al frente de la empresa. Gloria, que estuvo durante muchos años. Cuando falleció su padre, bueno, sus hermanos le encargaron precisamente a Gloria la dirección de la empresa. Hablamos con Gloria sobre ese pasado, sobre lo que significó para una mujer, en ese caso estaba sola, con tres hijos, encarar esta etapa como tambera. Es un honor para nosotros que Conaprole nos elija. Segundo, digo, que haya cosas nuestras que a las personas les pueden ayudar, ¿no? Sí, yo recuerdo a mi padre, gracias a mi padre tenemos esto. La agropecuaria, que es este establecimiento, fue comprado en el año 69, papá junto a dos socios. 55 años. ¿Eh? 55 años. 55 años, junto con dos socios. En el 75 le compra a los socios la parte, pero tiene que vende parte del ganado, gran parte del ganado puro que tenía para poder comprar el tambo. Tenía mucho ganado bueno, lando. Sí, el papá tenía una cabaña importante, sí, muy reconocida. Y ahí pasa el tiempo, pero él fallece en el año 90. Ah, no, cuando la tablita, una deuda que tenía en pesos, bueno, tiene una deuda que la multiplica por 4, sí, y le costó una enfermedad. Y en el 91 fallece. Y ahí entro yo al tambo, un poco por desconocimiento, ignorancia, pero necesidad. Necesidad de pagar esa deuda y necesidad de criar tres hijos sola. Y bueno, uno saca fuerzas. Lo primero que hice fue contratar un ingeniero permanente, un veterinario, para saber dónde estábamos parados. Y ahí hasta el año 2000, no, después en el 95 se incorpora Chango, que es una persona que para mí me ayudó muchísimo. Ha sido un administrador él. Era como administrador, capataz. Papá tenía a alguien de 30 y pico de años, pero con otros libros pero Chango formamos un buen equipo. En el 2000 se termina de pagar la deuda. ¿Cómo pagamos esa deuda? No era con leche. La necesidad nos hizo ser muy eficientes en la cría en la cría y la recría. Sí, sí, sí. Tenemos un establecimiento a 4 kilómetros 5 de acá, y que se maneja como un tambo con pasturas, con verdeos,
y las vaquillonas, los bichos van siempre a los... Y se maneja con incluso con franjas, no diarias, pero cada 2-3 días se va cambiando. Siempre están comiendo bien. Con 15 meses, las vaquillonas ya hace años nos entran con 24 meses al tambo. Pero con eso pagamos la deuda. Nosotros comprábamos terneronas, las cambiábamos categoría y ahí pagamos la deuda. ¿Cómo lo hacía tu viejo en algún momento? Y en la época que venían los brasileros, fue una época que venían los brasileros, por supuesto, papá fue quien compró el campo, el sacrificio es de él y lo agradezco montones. Y agradezco a mi familia, primero que nada, que yo no venía de manejar el kilo de pan, la papa y nada más, la leche, porque no sabía nada de tambo y sin embargo me tuvieron confianza mi madre, un hermano y una hermana gemela mía que vive en España hace muchos años y me apoyaron y bueno, dale para adelante. Y hoy lo están haciendo con mi hijo. ¿Empezaste vos sola en qué momento, qué año? 91. 91. Terminamos de pagar la deuda en el año 2000, plena crisis. La crisis, enseguida vino la crisis. Ahí, pero nosotros no teníamos crisis porque no teníamos que pagar la deuda. Sí. Entonces ahí empezamos a recuperar lentamente el tambo, bueno, vamos a hacer esto, no teníamos tractores, contratábamos maquinaria para hacer, que venían cuando querían, y está, y después se incorpora Leandro, tu hijo. Mi hijo, con una sangre nueva, venía de otro palo, de la gastronomía, ¿no? ¿Eh? De la gastronomía, hotelería. Hotelería, y muy bien, durante 2-3 años él estuvo en eso. Y Chango un día dijo, no, yo me hago un lado para darle espacio a él. Pero Chango siguió conectado a nosotros, le tercerizamos las siembras, y Leandro demostró que anda muy bien. Está muy, para mí el tambo es estar en los detalles. Son el día a día cada detalle. Yo reconozco mis limitaciones. He tenido sentido común, nada más. Si me dicen de hoy, yo no sé nada del tambo, por Dios. Pero he sentido común, pero sí. Fuiste una buena administradora. Sí, sí. Responsable. Sí. Prolija. Sí, prolija. Y Leandro, bueno, ahora lo ha llevado a un nivel. Siempre estuvimos en el 25 superior. Ya ahora, gracias a Dios, lo digo con mucho orgullo, porque yo creo que son cosas de sentir orgullo, de estar en el 10% superior. Me llena de orgullo porque digo, es el estar donde van a comer las vacas, la sombra de la vaca, el mirar cada detalle, pero espérate, entraron tantas vacas, vamos a cambiar, no es sobrealimentar ganado, porque sí, detalles, que son los que hacen la diferencia. Porque el precio, más o menos, es para todo el mundo igual. Los técnicos son fundamentales. Uno no sabe algo, tiene que buscar la ayuda de ellos. Con Aprole ha sido otro apoyo siempre. Bueno, toda esta historia de vida tan particular que, bueno, fue a partir de esa situación desgraciada con tu viejo que te llevó a ponerte de una manera muy, muy particular el establecimiento al hombro y salir adelante, bueno, con tus hijos sola, con tus tres hijos y bueno, remándola. Al momento de hacer el balance a esta etapa de la vida, con este mundo de gente que valora y destaca lo que has hecho y te felicita, ¿qué se siente al llegar a esta distancia tan particular en la vida? Bueno, anoche y hoy mismo las lágrimas brotaban, por eso medio me había camuflado con lentes. Y después dije, bueno, no, tengo que disfrutar de este momento, sentirme agradecida. Y agradecer y decir, el que quiere puede.
uruguayos de todas partes compran de todo en Almacén Rural. Los locales se plagan de bichaderenses bichando curavicheras. Mandamos palas para una sanjavierina, varios productos veterinarios para los canarios, tazas con asa para las casas de unos lacasinos y vino un baldecino por un balde para que coman sus ovinos. Buscan prendas de lino los isabelinos, cardas los cardonenses y raciones para gatos los maragatos. Almacén Rural. Todo para un país de campo. Cuando decimos que somos una pick-up de campo, queremos decir de todos los campos. El de la ganadería, el vitivinícola, la construcción, el campo del esfuerzo. Aportamos en todos los terrenos. Por eso nunca dejamos de avanzar. Chevrolet S10, hecha para la vida real. Walter Hugo Abelenda anuncia el remate reproducción del Aras Los Apamates. Invitados: Aras Fonsazo, Aras Sin Nombre. Salen a venta yeguas madres hijas de Public Purse, Honor and Glory, Forestry, Grand Slam, Holzmeister, Pioneering y muchos más. Preñadas de Orb, Sloan Avenue, North Dakota, Hydro, Aerotrem, entre otros. Completan la oferta productos 2021, 2022 y ejemplares en training. Atención, también saldrá a venta un destete hijo de Orb y la excepcional Bamba y Bamba. Miércoles 8 de mayo, 19 horas. Remate 100% virtual. Transmite Campo TV. La Pradera. Atención, amigos productores. En Agroveterinaria La Pradera nos enorgullece ser un aliado en el crecimiento y prosperidad de sus cultivos. Somos su destino número uno para todos los insumos agrícolas que necesitan. Desde agroquímicos que protegen sus cultivos hasta fertilizantes que nutren la tierra. En La Pradera llevamos la calidad directamente a sus campos. Contamos con toda la variedad de semilla fina, avena, raigras, festuca, lotus, trébol blanco y rojo, achicoria, anticípese y reserve con confianza. Si está pensando en alimentos balanceados para sus terneros y vacas en producción, piense en Grumel. Tenemos la más completa línea de alimentos para su guachira, recría, preparto y vacas en producción y una amplia gama en sales minerales. Consúltenos por formulación a pedido. Entregamos a granel, en bolsa o bolsones en todo el país. Somos Grumel, 30 años al servicio del productor. Seguimos compartiendo esta edición hablando de lo que fue la jornada en el establecimiento de la familia Noya en la zona de Capurro, departamento de San José. Esta jornada de Conaprole que contó con muchísima gente, se estiman 400 o más personas que acudieron a esta importante actividad con muy buenos indicadores. Es un manejo de estacas, cuando traemos las terneras y las atamos. Duran unos 10 días atadas más o menos, cuando la primera tarea que se hace se descalostra. Primero eso, el tema calostro, el calostrado es fundamental. Es fundamental. ¿No? Es eso fundamental. Hay que asegurarse que sea. Sí, eso, el 99% de las terneras hay que descalostrarla. Para eso contamos con un banco de calostro, que cuando
vienen las vacas paridas realmente al tambo, la primera ordeña es el que sale el calostro y ahí es cuando se extrae el calostro, lo que sobra de calostro se embotella, se enumera en la botella para saber la fecha del día y del mes. Y después, bueno, está lo que sobra se le da a los terneros y ese calostro va a parar al freezer, ¿no? Que puede aguantar hasta 6 meses, ¿no? Y todo eso es fundamental para la inmunización de los terneros, ¿no? Después son 2 tomas diarias de claro, son 2 tomas diarias que se le dan de 3 litros cada una. Ahí se espera que aprendan a tomar leche en balde, ¿no? Y bueno, se les pone ración también. Y después realmente después ya después de los 10 días la soltamos ya para el primer brete que va con iniciador y cáscara, porque hay un problema que si le echamos solo iniciador se hinchan un poco, entonces la cáscara sirve para que la digestión hagan buena digestión y no se terminen hinchando, y después prácticamente se espera y se van haciendo corrales de 50 terneros y después ya prácticamente ahí las pasamos a otro brete a los 50 días le empezamos a mermar la leche y entonces ya después ya a los 60 días ya prácticamente ahí ya los destetamos, que ahí pasan para otro brete más, que es el último brete que pasan, que van con recría, otra ración y fardo de alfalfa. Ahí termina lo que es la lactancia del ternero, ¿no? Después se tienen que seguir su curso solo, ¿no? Esto es el sistema acá intensivo. Este es un establecimiento que donde el control de los procesos es muy alto. O sea, nosotros, previo a empezar ahora, sobre todo, bueno, estamos en una época muy, muy importante que se viene, que es el comienzo de los servicios. Acá nos manejamos en base a objetivos y en base a esos objetivos es que planteamos una rutina de trabajo. Y bueno, y antes de empezar a trabajar, planificamos cómo va a ser esa rutina de trabajo para llegar a conseguir esos objetivos. Básicamente nos ponemos metas en lo que es la preñez de las vacas, masa. Siempre tratamos de estar arriba del 75-80% de preñez en un ejercicio para así tener arriba del 75-80% de parto en el siguiente año. Y bueno, después el tema de la vaquillona, tratar de llegar a preñar todo lo que se pueda tener en una generación en el otro ejercicio para así tener arriba de un 30% de reposición todos los años. Y bueno, por suerte y por tarea de Leandro, de Gloria, del equipo de trabajo, son objetivos que se vienen cumpliendo año tras año. Y bueno, en definitiva son parte también del éxito de ellos, porque tienen una dinámica y un manejo del rodeo apropiado, y a su vez ese es un sinergismo con el resto de los procesos del establecimiento, y eso termina dando como resultado esos valores de sólidos por hectárea y de cantidad de terneros tenidos, o sea, nacidas por año y de lo que son la edad primer parto, las preñez, la detección de celo, la concepción. Básicamente es eso, es una tarea. Repasamos, Mauro, un poquito los indicadores, precisamente en números, con todos esos datos que tú mencionabas. Perfecto. Nosotros, o sea, año a año, cuando cerramos el ejercicio o antes de arrancar lo que es la tarea de inseminación, nos fijamos un 80% de preñez sobre las vacas masa. Eso es lo que tenemos que preñar todos los años en vaca. Tenemos que lograr preñar toda la generación que nació el año anterior en vaquillonas. Y en el medio de eso lo que vamos haciendo es monitoreando por medio de tasa de servicio y tasa de concepción cada 21 días. Entonces nosotros sabemos que los 3 primeros periodos de servicio tenemos que estar en tasa de servicio arriba del 85%, con una concepción que va entre el 40 y el 50%, y eso es lo que nos va dando velocidad de preñez en la estación reproductiva y en definitiva lo que nos hace cosechar muchos partos para el otoño. El intervalo de parto de este establecimiento es muy bueno, por lo menos el conseguido en el ejercicio pasado. Fue de 65 días el parto primer servicio y la preñez de 105 días, o sea, desde que la vaca pare
hasta que vuelve a quedar preñada, en promedio son 105 días, o sea, eso da un intervalo interparto de 13 meses, 14, no llega a 14 meses, que es muy bueno, ¿no? O sea, que es casi de libro, ¿no? El inseminador es fundamental acá. Y acá es un componente muy importante del equipo. Tratamos siempre de capacitarlo, de que él sepa los números, de que sepa cómo va, de que tenga noción de cómo va la inseminada y también de que sepa la importancia que tiene él en cada vez que insemina una vaca y qué logra cuando él insemina y logra preñar una vaca. En el equipo de trabajo, si bien acá es todo parejo, es un valor muy importante, ¿no? No hay toro de repaso, ¿no? No hay toro de repaso, o sea, nos manejamos 100% con inseminación. Y bueno, terminamos en eso por los buenos resultados que lograba el inseminador, ¿no? ¿Y qué tipo de vaca? Es una vaca grande, una vaca americana. Bien, él es la base genética sí es americana. Después el tamo pasó por un periodo de achicar un poco esa vaca, de ir por más sólidos, se ven reflejados en la cantidad de sólidos por día de cada vaca. Entonces hubo un periodo de tiempo que se inseminó con holando neozelandés y ahora todo ese nacimiento va por un holando holandés o europeo, y eso tratando de buscar una vaca un poco de moderado tamaño con buenos sólidos. Esos 23, 24 litros y esos sólidos se pueden seguir mejorando, hay margen todavía, indudablemente. Sí, sí, creemos. ¿Por dónde pasa esa mejora? Creemos que sí, o sea, sobre todo potenciar el inicio de lactancia y bueno, en esa tarea de buscar una vaca más moderada, con capaz que algún litro más de producción individual, va por encima. El establecimiento está bastante topeado en lo que es carga, en peso vivo por hectárea, entonces el camino para seguir mejorando ahora indudablemente es más litros por vaca. Y eso es lo que vamos a tratar ahora, o sea, lo que estamos tratando de lograr es buscar una vaca, potenciar el inicio de lactancia y conseguir algún litro más por lactancia por vaca. Nosotros ya hace 5 o 6 años que estamos trabajando. Básicamente cuando empezamos a trabajar quisimos poner foco en el control de costos y en utilización de pasturas. Esta era una empresa que históricamente tenía muy buena producción individual, pero con altos niveles de suplementación. Básicamente la dieta estaba estructurada en tercios, forraje concentrado y pastura. Y bueno, se apuntó a mejorar la producción y la utilización del pasto, poniendo mucho foco en lo que es el control de pastoreo. Para eso nosotros vamos presupuestando lo que es el pasto en la plataforma. Cada 15 días hacemos una recorrida general, presupuestamos la disponibilidad de pastura y desde el pasto armamos el resto de la dieta. Vemos qué oportunidad de pastoreo tenemos, si tenemos una o dos oportunidades o hay que encerrar. Y en base a eso usamos las reservas para complementar la pastura y ajustamos concentrado en base a lo que es los días de lactancia y el nivel de productividad de los animales. ¿Qué porcentaje implica el pasto hoy en la dieta? Hoy el pasto depende de los años, si son lluviosos o no, pero estamos en la vaca nordeñe entre el 45 y el 50% de pasto en la dieta, un 30% depende también, entre 30 y 35% de concentrado y el resto reservas. Porque el indicador que llama a veces la atención acá, viendo un establecimiento con el nivel de eficiencia que tiene, el indicador de producción individual, capaz que se podría levantar, como hablaban acá, 26, 27, pero seguro, está dominado por la dieta de pasto y estamos hablando de costos totalmente diferentes. El resultado final económicamente seguramente es muy diferente a otro también, ¿no? Exacto. Con más producción individual, ¿no? Exactamente. Nosotros estamos hablando que hoy estamos cosechando de manera directa con los animales unos 6.500 kilos de pasto y además eso capitalizamos los picos de producción de primavera en 1.000 kilos más que hacemos entre fardo y silopac. Eso hace al control de costos y sobre todo a la variación, siempre depender de altos niveles de suplementación, apuntar capaz que un poco más de producción individual, nos hace más dependiente de las relaciones de precio de los concentrados. Y nosotros creemos que poniendo foco en producción, en utilización y en la calidad de la pastura, blinda un poco ante las fluctuaciones de precio que no dependen de la empresa, sino obviamente todo tambo es tomador de precio y en el control de los costos es donde se ve el resultado económico, ¿no? A propósito de esas pasturas, ¿qué composición tienen hoy? ¿Qué variaciones han ido incorporando? Y bueno, eso en realidad no es mi área de acción, ahí trabaja Juan Pablo Torterolo.
pero básicamente acá se manejan verdeos, básicamente avenas y raigrases. Y por las condiciones del campo hay dos áreas, una donde domina un poco más la alfalfa, y hay cultivos de alfalfa puro, y si no son mezclas básicamente de trébol blanco, trébol rojo, usando principalmente dactilis como gramínea. Exacto. Hablando un poquito de la suplementación fundamentalmente, ¿qué costo, qué margen de alimentación tienen hoy en el establecimiento? Y hoy estamos en un costo de unos 6 litros y medio. El tambo en general está en 21 litros hoy, así que estamos cerca de, ayúdame con la cuenta, unos 12 litros de margen. Lo bueno que tiene la capacidad financiera y el no tener deuda en esta empresa en particular es que se capitaliza, hoy tenemos comprado con la caída del maíz casi que 10 meses de grano para adelante. Y hay una relación maíz-leche extraordinaria. Exactamente, eso como nos nunca, permitió... Nunca se ha dado. Exactamente. El año pasado no nos salió tan bien, se compró maíz como para 6 meses y después cayó. En este año pensamos que con las relaciones de precio vamos a andar bien en 160, ese... 160, 170. Y bueno, puesto y embolsado quedó 190. Bueno, acá la verdad que es un manejo muy fino de los recursos, sobre todo el recurso suelo. Intentamos darle, como yo lo decía hoy, así como a la vaca le damos todos los ingredientes para que maximice su potencial, al suelo lo mismo, hacemos análisis de suelo para determinar punto de partida. En base a eso corregimos lo que falta, o sea, agregamos lo que falta en el momento que sea necesario. Y después, en realidad, tratamos de hacer todo lo que hace una buena implantación de una pradera en el mejor tiempo posible y de la mejor manera. O sea, eso arranca desde el día 1 de un barbecho, haciendo las labores en tiempo y en forma, con los recursos necesarios, no se escatima nada. En eso la empresa ofrece al equipo técnico mucha libertad en su accionar de trabajo. Y siempre poniendo el foco en lograr, en el caso de una pastura, implantarla en tiempo y en forma, porque sabemos que el recurso suelo tiene lo que la pradera va a precisar y en eso nos va a rendir en menor días al primer pastoreo. Y con los cultivos lo mismo, nosotros tenemos claramente determinado al nivel de la empresa dos rotaciones bien marcadas por lo que el tipo de suelo nos ofrece. En una claramente tenemos que producir la reserva de silo de maíz, entonces eso tiene una rotación específica determinada que permite tener año a año la cantidad suficiente de hectáreas que necesitamos para ese silo, y otra rotación ya más enfocada a lo que son cultivos de pastoreo, donde el cumplimiento de esa rotación en definitiva termina siendo gran parte del... De esa producción de pasto que después se traduce en consumo de pasto y en los números que estamos viendo que ofrece. ¿La composición de las pasturas hoy? Bueno, estamos trabajando ya hace varios años en una mezcla en la cual buscamos un nivel bueno de producción y persistencia. Para nosotros es importantísimo que esa rotación sea larga en el tiempo, que tenga un componente largo de pasturas, y ahí es donde encontramos la mejor combinación en la alfalfa con el dactilis como gramínea perenne. Estamos tanto en el área, digamos, que donde tenemos la reserva, como en el área de pastoreo con unas pasturas que están llegando a 4 años, con un muy buen banco todavía de alfalfa y de dactilis. Y bueno, eso lo hemos logrado, por supuesto, con prueba y error, aciertos. Estamos ajustando, como decía hoy, todo lo que es referido a la fertilización y además también componentes vinculados al pH de suelo, correctivos, uso estratégico de fertilizantes foliares, control de insectos, control de maleza, etcétera, todo lo necesario para que da la mejor condición a que esa pradera produzca y perdure en el tiempo. Conapro le presenta su nueva línea Más Proteínas, porque son la base nutricional que tu cuerpo necesita para estar saludable y sentirse bien. Probá la leche, el yogur y el postre, que aportan un alto porcentaje de energía para afrontar tu día a día. Línea Más Proteínas de Conaprole. Rica en proteínas. Rica de por sí.
Romualdo y Compañía Negocios Rurales. Embarques a frigoríficos, reposición de ganados, remates virtuales, comercialización de lanas, remates de reproductores, ferias especiales, venta y arrendamiento de campos y el asesoramiento en proyectos de inversiones ganaderas. Romualdo y Compañía, un referente en los negocios rurales, ahora con el empuje renovado para que sigas resolviendo todo en un solo escritorio. Romualdo y Compañía, integrante de Plaza Rural. Calidad y atención, Frutería y Verdurería Don Andrés es la solución. Como siempre los espera en su dirección de Calleros e Ituzaingó, con ofertas sin igual. Don Andrés, premiando su consecuencia. Agroveterinaria La Pradera. Atención, amigos productores. En Agroveterinaria La Pradera nos enorgullece ser un aliado en el crecimiento y prosperidad de sus cultivos. Somos su destino número uno para todos los insumos agrícolas que necesitan, desde agroquímicos que protegen sus cultivos hasta fertilizantes que nutren la tierra. En La Pradera llevamos la calidad directamente a sus campos. Contamos con toda la variedad de semilla fina, avena, raigras, festuca, lotus, trébol blanco y rojo, achicoria, anticípese y reserva con confianza. Aplica BioPlus 3 a las pasturas y cereales de invierno. BioPlus 3 estimula la velocidad del crecimiento radicular y ayuda a ganar anclaje en la profundidad del suelo. En estos momentos donde existe exceso de agua, sobre todo en los perfiles superiores del suelo, una lenta germinación de la semilla y bajo crecimiento de la raíz puede traer la muerte por asfixia radicular. BioGrow, tecnología regenerativa para suelos. Queremos invitarlos a este importante evento que tenemos de la raza criolla de la cabaña La Rosada de Arostegui y Galeano Hermanos, 14 de mayo, 19 y 30 horas puntualmente, con una oferta sumamente destacada, donde tienen grandes beneficios porque es un remate que lo hacemos en 18 cuotas de administración propia. Tienen que solicitar su crédito con anticipación las personas que no han realizado compras con nuestra firma. Vamos a realizar un streaming el lunes 6 de mayo, donde vamos a presentar toda la oferta. Va a estar el amigo Sebastián presentando toda la oferta, realmente muy destacada. Pedrides de morfología y función, animales muy vaqueros, animales muy rienderos, animales incluso que están para seguir compitiendo algunos de ellos. Tienen un 10% por pago contado y en el día del streaming los que preoferten van a tener bonificaciones y regalos de los auspiciantes, servicios de los padrillos de la cabaña. Realmente los invitamos a todos que nos acompañen. En el marco del Plan de Recuperación de Calles, inauguramos junto a vecinos y el equipo de gobierno departamental obras de consolidación en Barrio Mascheroni con una inversión de 10 millones de pesos. Construimos calles. Florida cumple. Gestión departamental. En Agrometalúrgica El Corral fabricamos soluciones para el agro. Hacemos los aros para fardos más fuertes del mercado, con 3 años de garantía. Nuestro producto estrella, el ahorro aro. Entran hasta 3 fardos. Diseño norteamericano que aprovecha todo el alimento sin desperdicios. También fabricamos comederos lineales con lona o para medio tanque, porteras a medidas, bretes, pinchos para fardos y más. Comuníquese al 097-990-96-300 o síganos en nuestras redes sociales. Somos Agrometalúrgica El Corral, desde Florida para todo el país. Hacemos envíos. Y seguimos compartiendo esta edición hablando de lo que fue la jornada en el establecimiento de la familia Noya en la zona de Capurro, departamento de San José, esta jornada de Conaprole que contó con muchísima gente, se estiman 400 o más personas que acudieron a esta importante actividad con muy buenos indicadores.
Una de las cosas que se destacaba era el tema del buen relacionamiento que tiene la empresa con sus empleados. En este caso, Leandro, el buen manejo que tiene el personal con la permanencia de 6 años y medio en el establecimiento de los funcionarios. Hay algunos que tienen más de 15 años, en fin. Pero esa es una de las cosas, es una de las cosas que llamaba la atención. Lo destacaba también Inés Malán. Yo creo que de hecho esa es una de las claves por las cuales se eligió el predio, y de hecho una de las cosas fue homenajear la Gloria, porque la verdad que en ese momento, en ese periodo de tiempo, para una mujer, ¿no?, que inclusive no estaba tan vinculada al rubro, ponerse al frente de la gestión de la empresa, tenía a cargo 3 hijos chicos, ¿no? Y bueno, y una empresa que en ese momento el padre falleció repentinamente de una enfermedad y tenía ciertas deudas. Entonces, bueno, fue un desafío, y la verdad que es realmente muy destacable. Y bueno, y creo que Gloria desde sus inicios también tuvo muy claro la importancia del acompañamiento técnico. O sea, fue ella quien desde el VAMOS también contrató veterinario, agrónomo, fue muy visionaria en ese sentido, y permanentemente la mejora continua en el tamo también estuvo dada por ella. Y bueno, y después destacar la incorporación de Leandro, su hijo, que aún así no venía del rubro. O sea, él deja el rubro gastronómico para dedicarse a también gestionar el tambo. Y es así que yo destaco sobre todo lo que hace a la integración generacional en este caso, de haberle dado el espacio. Eso implicó un gran empuje y un gran crecimiento para la empresa. Preservar la empresa en manos de la familia, que se mantenga todavía toda la integridad del patrimonio familiar, porque estamos hablando además de, son 3 socios, cada uno con sus hijos, y Leandro, bueno, es uno de los hijos de los socios. Y bueno, y el respaldo y confianza que todo el resto de los hermanos también de Gloria le ha dado a Leandro en su desarrollo. Y ahora, como lo destacaba, creo que lo interesante es un Leandro que también esa capacidad brutal de aprendizaje. Hoy está como un productor muy destacado, o sea, estamos hablando de resultados próximos al 10% superior, o sea, una capacidad de gestión en todos los niveles, tanto de los recursos productivos, bueno, y la parte humana, que hoy también la destacamos bastante, el buen manejo que hace él del recurso humano, donde estamos hablando de un tambo que el promedio de antigüedad de los empleados es de 6 años y medio, ¿no? Bueno, eso lo estuvimos conversando también cuando tuve oportunidad también de entrevistarlos de antemano para la organización de la jornada. Bueno, cómo él se preocupa permanentemente en cada inversión que realiza en mejorarles las condiciones de trabajo a los empleados. Bueno, cada uno hay una muy buena inducción de las tareas, hay una buena distribución de las tareas. Leandro tiene muy buena comunicación y diálogo con todos los empleados. Cuando los empleados también tienen alguna iniciativa o propuesta de mejora, también la recibe, y él antes de hacer algún cambio también lo consulta. Así que todo eso me parece que es excelente. Y otro aspecto que me parece interesante y también fue por lo cual se seleccionó el predio, y que creo que también hace a la capacidad que tuvo Leandro de rodearse de un buen equipo técnico de trabajo, y en realidad lograr armar un equipo técnico. Porque en realidad estamos hablando de 3 veterinarios y un agrónomo, pero en realidad no es que cada uno trabaje aisladamente y lo único que hagan es intercambiar información, sino que ellos trabajan como equipo técnico integrado, y logrando tener así una visión integral de todo el sistema, ¿no? O sea, ellos tienen una reunión a inicio de año donde se proyecta todo el año de la empresa, y todas las decisiones que se hacen se toman en conjunto. Y como ellos dicen, o sea, sienten un gran respaldo entre ellos, ¿no? Y bueno, y ni que hablar la capacidad después de Leandro de ejecutar cada decisión que se realiza, y bueno, y detrás, obviamente, detrás o por delante, siempre el apoyo de todo el equipo de trabajo que tiene, ¿no? Hablando de los indicadores, de los números, del resultado de esta empresa, hablábamos también con Guillermo Batigasore, de Conaprole. Bueno, es un establecimiento que como mencionábamos, tiene indicadores productivos que están alineados al 10% superior de producción competitiva, o sea, los 80 mejores tambos de competitiva están dentro de ese grupo. Cargas de 1,80 vaca ordeña en la plataforma, 23 litros y medio promedio, 1,90 kg de sólido por vaca por día. Y la verdad que un resultado productivo y económico muy bueno, que lo ubican dentro de esa población. También digo, otro punto a destacar es la cosecha pastura. Es un tambo que está cosechando 6.500 kilos directo con la vaca por hectárea, y otros 1.000 kilos más como reserva, o sea que es un tambo que está en 7.500 kilos de consumo, cuando las producciones de nuestras rotaciones hablan en torno a 10, 11.000 kilos, o sea que realmente tienen cosecha de pasto muy, muy alta.
y lo que le permite tener un resultado económico muy bueno. Y bueno, la verdad que creo que todos los procesos se llevan adelante con un control muy, muy bueno, con manejo de la información, y bueno, los números reflejan claramente eso. ¿Está dentro del 10% del proyecto de producción competitiva? Sí, dentro de 800 tambos de competitiva, si uno separa los 80 mejores, este tambo está con indicadores muy similares, esos 23 litros y medio, la verdad que los indicadores son muy similares, y bueno, creo que incluso con un mejor precio, porque tienen sólido más alto por vaca, 3,80 de proteína promedio año y 4,05 de grasa. ¿Qué pareció? 43 centavos fue el último ejercicio frente a los 41 del 10% superior. Y bueno, obviamente que eso pues se traduce en mejor margen, ¿no?, de alimentación y mejor resultado económico. Sí. Vos hablas del consumo de pasto, de la producción, capaz que alguno de todos estos indicadores donde hay todavía para mejorar en el tema producción individual, capaz. Sí, es un tambo que está, a ver, si uno lo mira a nivel promedio, está en 19 litros, este tambo está en 23 litros y medio promedio año. Si uno tuviera que pensar en alguna cosa a ajustar, pensando en la capacidad de gestión, en el manejo de la información, en el control que se tiene, cuando uno analiza los datos más mensuales y lo ve mes a mes, me parece que alguna capacidad de mejora puntual, sobre todo en los picos con el ganado más fresco, que me parece que a la larga va a ir en ese camino mejorando esa producción individual, y que un impacto de 2 litros, 25 litros, que muchos tambos hoy lo logran, 25, 26, 27 litros, los mejores tambos en producción individual andan eso, sostenido durante años, eso puede generar un impacto económico muy fuerte, y creo que va hacia ahí, y me parece que es un camino que van a recorrer y que ya están trabajando el equipo técnico y los dueños de casa. Como decíamos, mucha gente ávida por saber del éxito de esta empresa. Allí estaban, por supuesto, directores de la cooperativa, su presidente y demás. Entre los que estuvieron estaba el ingeniero Juan Javier Parra. Con él estuvimos conversando también, haciendo algunos apuntes, alguna referencia a lo que fue esta visita. Alberto, una concurrencia mucho mayor que ya lo que esperábamos, porque también el día, no, al principio, viste que no acompañó a Vía Garúa, pero no, yo no sé calcular, no entiendo, pero debe haber más de 400, 500 personas, ¿no? Un tambo referente para la zona, un tambo que comenzó antes, incluso que lo comenzó con la Prole, han sido remitentes toda la vida, tercera generación, y vimos lo que es un trabajo muy serio, un control de proceso realmente espectacular, que conlleva a un muy buen resultado económico. Hemos visto, a pesar de la lluvia, un muy buen preparto, tanto en vaquillonas como en vaca. También, si bien es cierto que la lluvia no ha ayudado, vimos el ganado espectacular en la parcela comiendo, un ganado, personalmente a mí, un ganado con unos muy buenos IEP, la gente del mulo lo aclaró y lo recalcó, muy buenos niveles de sólidos, más de 900 kilos por hectárea. La verdad que eso marca un trabajo de años, eso no se logra de un día para otro. Creemos que es hacia donde hay que apuntar, es lo que al final del día nos da la rentabilidad. También yo refuerzo lo que ellos hablaron del equipo de trabajo. Hablaron de un equipo de trabajo con un promedio más de 6 años y medio en el establecimiento. Eso habla de que es posible tener gente y tenerla un muy buen tiempo trabajando. Ayuda a la mejora del logro de la eficiencia del trabajo del tambero, del productor, pero también el trabajo de la gente. Esa gente está conforme, esa gente disfruta lo que hace. Esa gente está comprometida, tú lo ves en el establecimiento, en todo lo que vimos se vio el compromiso, se vio que tiene la camiseta puesta, eso es parte de lo que logra la familia, de lo que logra el empresario, y obviamente es parte de lo que debemos apuntar. La verdad, es una ciudad. Si está pensando en alimentos balanceados para sus terneros y vacas en producción, piense en Grumel. Tenemos la más completa línea de alimentos para su guachira, recría, preparto y vacas en producción, y una amplia gama en sales minerales. Consúltenos por formulación a pedido. Entregamos a granel, en bolsa o bolsones en todo el país. Somos Grumel, 30 años al servicio del productor.
Escritorio Di Santi Limitada. Viernes 10 de mayo, hora 13, local Cardal. Noveno remate anual de Cabaña La Muesca de Darío Yorcín. 30 toros Orlando Pei. Entrando, Hijos del Go, Magic Cam, On Time, entre otros. Promedio al más de 11.000 kilogramos de leche, 800 kilogramos de sólidos y un excelente promedio de IEP, 127. 70 vaquillonas bien próximas y recién paridas. Flete gratis para toros. Además, 250 Orlando de productores invitados. Pista y pantalla. Remata. Escritorio Di Santi Limitada. Transmisión por Campo TV, DirecTV y DSR.uy. Aplica BioPlus 3 a las pasturas y cereales de invierno. BioPlus 3 estimula la velocidad del crecimiento radicular y ayuda a ganar anclaje en la profundidad del suelo. En estos momentos donde existe exceso de agua, sobre todo en los perfiles superiores del suelo, una lenta germinación de la semilla y bajo crecimiento de la raíz puede traer la muerte por asfixia radicular. Biogro. Tecnología regenerativa para suelos. Su nueva línea Más Proteínas, porque son la base nutricional que tu cuerpo necesita para estar saludable y sentirse bien. Probá la leche, el yogur y el postre, que aportan un alto porcentaje de energía para afrontar tu día a día. Línea Más Proteínas de Conaprole, rica en proteínas, rica de por sí. Uruguayos de todas partes compran de todo en Almacén Rural. Rochenses llevan serruchos, cerrochatenses mechas chatas y varios bichonenses ganchos para cinchar sus uvas chinches. Llevan artículos para el jardín los artiguenses, candados los serrenses y repelentes los apicanenses. Caen aigüenses buscando pluviómetros, olimareños por limas o limoneros, floridenses por abono para flores y porongueros por mates y bombillas. Melenses suman insumos de inseminación, solicenses solicitan sales y corralitenses corrales. Almacén Rural. Todo para un país de campo. Por precio, calidad y atención, Frutería y Verdurería Don Andrés es la solución. Como siempre, los espera en su dirección de Calleros e Ituzaingó, con ofertas sin igual. Don Andrés, premiando su consecuencia. Romualdo y Compañía Negocios Rurales. Embarques a frigoríficos, reposición de ganados, remates virtuales, comercialización de lanas, remates de reproductores, ferias especiales, venta y arrendamiento de campos y el asesoramiento en proyectos de inversiones ganaderas. Romualdo y Compañía, un referente en los negocios rurales, ahora con el empuje renovado para que sigas resolviendo todo en un solo escritorio. Romualdo y Compañía, integrante de Plaza Rural. Si todavía sigue con problemas de agua en su establecimiento o ciudad, en Corralón Sur tenemos lo que usted necesita. Bombas de agua en todos los modelos y procedencia. Depósitos de aguas y bebederos Perdurit. Caños de polietileno en pulgadas, milimétricos. Con todas las piezas de embutir y acople rápido. Venga por los dos locales de Corralón Sur que lo asesoraremos con gusto. General Flores 3745, esquina Figueredo. Y sucursal Doctor González 475. Teléfono 4352-5400 y 273-33. Estamos ya entrando en el tramo final de esta visita muy, pero muy interesante al establecimiento de la Asociación Noya en la zona de Capurro, departamento de San José. Este establecimiento de unas 600 y pico de hectáreas totales que, bueno, aspira a ordeñar 700 vacas. Hoy está en un número menor, que tiene 23 litros de promedio, bueno, un número muy alto en sólido, muy buena producción de pasto, muy buen consumo, muy buenos indicadores, muy buenos márgenes. Pero hablamos con el dueño de casa, que, como decíamos, estaba vinculado con
la actividad gastronómica, hotelera en este último tramo y que volvió al establecimiento. Nunca se fue, siempre estuvo participando de alguna manera, haciendo alguna actividad, pero no con el compromiso de tener la responsabilidad de ser el líder, en este caso el administrador principal de este establecimiento ahí en la zona de Capurro. Con él hablábamos sobre esta historia de vida también personal, sobre cómo es que maneja también la empresa desde una posición distinta también, capaz que la que pueden hacerlo la mayoría de los tamberos que toda la vida han vivido dentro de las vacas, ¿no? En este caso ha tenido la posibilidad de tener otra visión desde afuera también, que eso le ha servido para también cambiar el manejo empresarial. Te dio un poco medio sin querer, ¿no? Yo llegué acá por mi tío que me dice, dejate joder, Montevideo, venía de una mano tu madre que está sola en el tambo. Y lo pensé, hice la última temporada en el este y dije, voy para allá a probar suerte, a ver. ¿Vos te dedicás a lo gastronómico? Sí, más bien en sala, en recepción, estuve en la temporada en el este. Y trabajando en Montevideo los últimos 5 años en hotelería. En un restaurante muy conocido, La Silenciosa. Ajá. Lo recuerdo con mucho cariño. Tuve que irme para buscar un nuevo camino para mí. ¿Tu pasión qué es? ¿La cocina? La cocina, el servicio. Me apasionó durante un tiempo. Me sigue gustando comer bien y hacer de comer y bueno, disfrutar de esto. Vengo de familia italiana, la abuela cocinaba muy bien y ahora intento darle de comer bien a las vacas. Así que tu tío te convenció. Mi tío no se acuerda, pero fue él el que me dijo de venir. Y vine, empecé a hacer labores de campo, salir a alambrar, a armar franjas. Hice el curso de inseminación, inseminaba. Pero me daba cuenta que no, esa parte... ¿No te gustaba? No, inseminar no y tal. Y bueno, empecé a tomar cada vez un rol más activo en la empresa, hasta que el encargado izquierdo da un paso al costado, que fue fundamental en la empresa, y bueno, empecé a gestionarlo. Y a gestionarlo de otra forma, de buscar el margen. ¿Qué pasa normalmente? Lo que pasa, alguien que viene de afuera le ve cosas que no le ve el que está dentro. Saber actuar, medir la información, usarla bien, llevar registro, mucho registro, mejoramiento del lechero con el mu, la parte reproductiva, cómo venís con la vaca, hay que preñarla, ¿no? Preñar, no tener leche, bueno, pero para que se preñe tiene que alzarse, tiene que estar bien comida, tiene que tener condición corporal, entonces por eso el nutricionista, el ingeniero que produce mucho pasto, el de calidad de leche, porque si vos desviás 7-8% por lo menos de leche en el año, es mucha guita, hoy estamos desviando el 2%, con niveles de mastitis clínica. Minimizar pérdidas, gestionar equipo. Claro, gestionar equipo, y después lo que recalco y decía hoy era la no rotación de personal. 6 años y medio tienen de promedio. Claro, con gente de más de 15 años y el más nuevo tiene 6. Entonces, ahí hay mucha guita y hay mucho... de eso de que la gente sabe lo que tiene que hacer, ¿viste? Que yo me voy y la gente sabe lo que tiene que hacer. Más allá de que vengo siempre porque me gusta, vengo, me doy una vuelta adelante del pastoreo. Hoy día con la herramienta WhatsApp, pero si no vení, no te enterás. Entonces vengo todos los días, una vuelta, me voy cuando quiero, me quedo cuando hay que quedarse, pero así funcionamos. ¿Y esa relación con el personal? Bueno, vos decís, tiene que estar a gusto, la gente tiene que estar, hay que invertir, hay que... ¿Por dónde pasa? ¿Cuál es la clave para ese buen relacionamiento y bueno, tener tanta estabilidad del personal, que es uno de los grandes problemas que tiene la lechería hoy, ¿no? Sí, la verdad que es una pregunta difícil porque capaz que es un poco uno de lo que ha vivido, la experiencia de vida, haber salido a trabajar. Haber sido empleado, ponerse en la piel del otro. Empatía, ¿viste? Yo tengo problemas en mi casa, ellos también. El barro me afecta a mí porque me afecta a la producción, pero ellos también porque los cansa, los aburre. Entonces...
Es día a día, esto es un día a día, un relacionamiento, es el trato, el respeto, y el embarrarse, el andar con ellos, entonces la gente valora eso, la gente valora eso. ¿Y los números de los indicadores que destacás? Destaco fuertemente el consumo de pasto, la producción de leche por hectárea, eso va de la mano a la carga, si vos no podés consumir pasto si no tenés alta carga, para eso tenés que producir el pasto primero, entonces ahí viene el ingeniero agrónomo, después él te deja los deberes, hay que producir pasto, hay que alimentarlo, entonces se ejecuta las tareas, después hay que comerlo, entonces viene el nutricionista dos veces por mes y comemos el pasto, después hay que cuidar la calidad de la leche, hay que cuidar el preparto, hay que cuidar a las hembras que nacen. Es todo, acá no es un trabajo de los tamberos son buenos y nada más. Digo, yo creo que. ¿Cuántas familias viven hoy acá? En la agropecuaria Capurro. Serían 13 empleados directos. 13. 13 directos. Con la recría, ¿no? Después, yo lo que hablo en la lechería que vos peso que tenés lo reinvertís. Entonces, si ves la reforma de la sala, de la guachera, digo, ¿cuántos empleados tiene el herrero que me hizo la sala? Él venía con 4. Después precisás obra civil, algo de barraca, y viene la barraca atrás, la estación de servicio, el fertilizante, la urea, indirectamente ni se sabe. No puedo calcular. ¿Para adelante qué queda? ¿Qué pendientes hay? Yo creo que para adelante queda estabilizar cuando llegás a niveles de producción tan desafiantes que el clima te puede condicionar, mantener el sistema. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir.